En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer este precioso mandala en relieve y vais a ver que es súper súper fácil. Para ello vamos a necesitar un lienzo en color blanco, cola de carpintero blanca, podéis usar también la cola blanca escolar, papel de aluminio o papel albal, una pistola de silicona caliente, pintura acrílica blanca o a la tiza, como queráis, una brochita de esponja, un pincel y vamos a necesitar papel para calcar, el de toda la vida. Lo primero que haremos será coger el lienzo. Como veis, yo tenía aquí este cuadro que lo he pintado en blanco, podéis ver todavía el dibujo que tenía anteriormente, y como ya no me gustaba mucho, lo que he hecho ha sido imprimir un mandala. El mandala lo podéis buscar por internet, hay miles. Yo sí que os aconsejo que cojáis uno bastante sencillo, que no tenga muchos dibujitos pequeños, porque si no va a ser un poquito más complicado. Lo que he hecho ha sido pedir en la papelería que me lo impriman en DIN A3 y bueno, como no cabía por las medidas que quería yo para mi cuadro, que era de 42x42, lo que han hecho ha sido hacérmelo en dos partes. Simplemente tengo que cortar esa línea blanca que veis ahí en el folio y centrarlo para que quede el dibujo bien centradito y lo pueda calcar perfectamente. Ya que tengo la línea blanquita que sobraba cortada, lo que voy a hacer es centrarlo, como veis, y lo voy a sujetar con un poquito de celo para que no se me mueva. De esta manera es mucho más fácil luego pues empezar a calcar y que tu dibujo no se mueva y te salga mal. Cuando ya lo tenemos centrado, lo que vamos a hacer es medir a los lados del cuadro. En este caso yo le he dejado como unos 4 o 5 centímetros a cada lado. Vamos a coger una regla y desde el centro, más o menos desde esta línea he medido yo, hacia afuera, que quede la misma distancia por ambos lados, tanto arriba, abajo como a los lados. Y una vez que ya lo tengáis centrado, lo vamos a sujetar con un poquito de cinta de carrocero. Pero lo vamos a hacer simplemente en dos o tres esquinas, luego vais a ver por qué. Le colocamos un poquito de cinta de carrocero para que no se nos mueva nuestro diseño y quede bien centradito. Vale, pues cuando ya lo tengamos sujeto, lo que vamos a hacer, como veis, simplemente he puesto esas dos pequeñas tiras y lo que voy a hacer es coger el papel de calca, lo ponemos boca abajo. Tenéis que tener en cuenta que la parte negra tiene que ir pegada al lienzo. Ponemos el mandala justo encima y sujetamos otra de las esquinitas con un poquito de cinta de carrocero para que no se nos mueva a la hora de calcar. Yo lo he hecho con la parte de atrás de un pincel, he empezado a dibujar todo el relieve del mandala. Haciéndolo despacito, con pulso y tranquilamente. No hace falta que lo hagáis con un lápiz o con un boli, si queréis lo podéis hacer, pero bueno, yo lo he hecho así, con la parte de atrás de un pincel, para no manchar mucho el mandala. Si veis que levanto el papel de calca y como veis se ha quedado calcado lo que es en el lienzo. Esto lo tenéis que hacer obviamente pues por todo el mandala. Como yo he cogido simplemente un pliego de papel de calco, lo que tengo que hacer es ir moviéndolo de manera que quede bien centrado para que mi dibujo lo pueda yo calcar tranquilamente. Tengo que ir levantando las esquinitas y calcándolo. Si queréis podéis comprar más pliegos, yo como nada más que he cogido uno pues lo he tenido que ir haciendo así. Voy calcando todo el mandala con la parte de atrás de mi pincel. Como veis es bastante fácil de hacer, es muy sencillo, lo único bueno pues que tenéis que tener en cuenta que tenéis que ir moviendo el calca según vais trabajando. Cuando ya lo tengamos os tiene que quedar así, podéis comprobar que se ha calcado perfectamente y para hacer el relieve vamos a utilizar la silicona caliente. Vamos a ir con pulso haciendo todo nuestro mandala con la silicona caliente.
Esto sí que es un poquito más trabajoso, pero la verdad es que merece la pena. Además sale muy económico, como veis, no tiene ningún misterio. Y las barritas de silicona yo he usado como unas 6 o 7 barritas y son muy económicas y es muy baratito y el resultado final es precioso. Como ya os he comentado al principio, os aconsejo que no cojáis un mandala que tenga unos dibujos demasiado pequeñitos, porque lo que nos interesa es que se vea bien el relieve, o sea que cuanto más abierto sea el dibujo o más grande sea el diseño, pues mucho mejor. Bueno, una vez que lo tengamos terminado, os va a quedar así, de esta manera. Como podéis ver, queda precioso, ya está terminado todo el relieve. Aquí lo tenéis. A mí me encanta, queda súper súper bonito. Y para hacer el relieve mucho más espectacular vamos a utilizar el papel de aluminio, papel albal. Vamos a coger un trocito bastante grande y lo que vamos a hacer es arrugarlo un poquito con las manos. Una vez que lo tengamos arrugado, lo que vamos a hacer es ir aplastándolo con las manos. Vamos aplanándolo bien, aplastándolo para que no se queden las arrugas muy elevadas, tienen que quedar planitas. Y también podéis usar un rodillo de cocina. Si no queréis hacerlo con las manos, lo podéis hacer así con el rodillo de cocina y yo os aconsejo que queda muchísimo mejor con el rodillo. Para pegar el papel aluminio vamos a necesitar la cola blanca que yo he mezclado con un poquito, muy poquito de agua para que no sea tan densa. Y lo vamos a ir extendiendo por todo el lienzo o por la zona donde vamos a pegar ese pliego de papel de aluminio. Lo vamos pegando y teniendo en cuenta que sobre un poquito por los lados también del lienzo. Y con los dedos vamos a ir dándole forma al relieve. Vamos a ir aplastándolo un poquito y dándole forma con los dedos. Como veis, se hace bastante fácil. Vamos colocándolo y dándole forma al relieve con los dedos. También os podéis ayudar en las zonas pequeñitas de un puntero o la parte de atrás de un lápiz, de un pincel, de lo que tengáis a mano. Yo tenía este que es el de las uñas, el que se suele usar para las uñas y me ha venido fenomenal para marcar un pelín más el relieve. Seguimos haciendo lo mismo, vamos añadiendo cola blanca. Y vamos pegando ya los pliegos arrugaditos y aplanados de papel aluminio. No os preocupéis por los bordes porque no se van a ver. Y una vez pintados no se notan, vamos, prácticamente nada. Vamos haciendo lo mismo, vamos pegando, le vamos dando forma con los dedos y el puntero. Y aquí ya tenéis el resultado final con todo el papel de aluminio pegado. Por la parte de atrás lo dobláis un poquito y le pegáis cinta de carrocero para sujetarlo y ya lo tenéis listo. Lo siguiente que vamos a hacer es pintar nuestro mandala en color blanco. Yo he utilizado una pintura a la tiza en color blanco y para ello vamos a usar este pincel de esponjita con el que se trabaja fenomenal. Para ir dándole un poquito de brillo al relieve, cogéis un trapito húmedo y vais limpiando pues justo la parte del relieve para que el aluminio, el plateado, salga y no se quede todo manchado de blanco. Para las zonas pequeñitas usamos pues un pincel pequeñito para marcar un poquito más esta zona. Y seguimos haciendo lo mismo, vamos pintando todo nuestro mandala. Y con el trapito húmedo vamos a ir marcando las zonas de relieve, limpiándolas para que el color plata se vea muchísimo más. Vamos limpiándolo, que quede bien. Y aquí tenéis ya el resultado final. Como veis, queda un precioso mandala en relieve en tono blanco y plata. Espero que os haya gustado este video tutorial de cómo hacer este sencillo mandala.
No olvides comentar y puntuar, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho, os mando un montón de besos y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao!